blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Mi cabeza está
renunciando a huir. Definitivamente lo estamos perdiendo. Golpeando mi cabeza, estoy tratando de elegir no pensar ni sentir nada. Siento tan ligera la parte inferior de mi cabeza. No puedo detenerlo. No, más bien, no quiero detenerlo. Yo... Las moscas que muerden mi cuello hacen que no piense nada más que frotar mis manos. A este ritmo, a ese movimiento, algo rígido debajo de mi estómago se deslizó y se movió. ¿Qué? ¿Qué es esto tan duro? ¿What? Siento que esta conversación se está poniendo rara. No tengo ni la menor idea. Estoy agachado y asustado. Y debajo de mi ropa, algo se deslizó por un hueco cubierto por un paño. Ese objeto es del tamaño de una botella pequeña y... Muevo las piernas para acurrucarme y poder ver mejor el objeto caído. ¡Ay, hijo de la monita! ¡No hagan esto, la luz! ¡Eso es de la luz! Me sorprendí y salté. Me puse de pie de un salto, soltando un grito incomprensible de mi boca, y retrocedí como si algo hubiera explotado. Con esa luz no me extrañe que alguien no salte. Ese objeto... ¿Qué? Algo cayó al suelo de hormigón, y ese algo... Y de ese algo, algo explotó y estalló. What the fuck, me está aviso. Ese algo es más fuerte y más vivo que los olores y los insectos. Aquí Jan está hablando del objeto que se le cayó e hizo que se iluminara. Por lo cual creo que ya tiene una pista qué objeto se le cayó, ¿no? Por lo cual el anciano Simón dio su vida para que Jan no fuera cachado con este objeto. Ay, Jan, tú muriéndote en la oscuridad y se te olvidó que tenías una joya linterna. ¿A dónde iba? Ok, ya. Era tan deslumbrante que apuñaló mis ojos. La luz deslumbrante atravesó mi globo ocular hasta mi cerebro. Oh, así que si eres la linterna, como lo supuse. Me estremecí y, como de costumbre, me muevo, saltando hacia la luz y agarrando el objeto más rápido que cualquier animal débil. La dureza y el peso del objeto están en mis manos. Eso lo puedo malentender de una manera muy mala. Ay, mi mente bien cochambrosa, la neta. La sensación es tan fuerte, aguda y rígida como la luz justo antes. Perfora mis manos. Perfora mis músculos, huesos y nervios hasta llegar a mi cabeza. Y se fue la luz. Apago ese objeto. En un instante, los alrededores vuelven a la oscuridad llena de olores podridos. Pero, manteniendo mis ojos entrecerrados, me muevo para esquivar los insectos, los que se movieron con la luz. Esta luz... era... ¡Ay, ay, ay! ¡No, de nuevo, no, de nuevo, no! Muy bien, estoy solo. No había señales de que se notara a nadie fuera de este campamento de cadáveres. Mira, Jan, aquí los únicos que están vivos son tú y las moscas. Así que relájate, nadie se va a enterar que tienes una linterna. Todo lo que puedo oír es la fiesta de comida y... y sexo de las moscas. Y también el sonido de sus alas. Really, no miento, ahí dice sexo. Los cadáveres, por supuesto, no se mueven ni se dan cuenta de nada. No se dan cuenta de la orgía que están teniendo las moscas en sus cuerpos. Yo
el momento, vuelvo a dibujar en mi mente la relación posicional en esta cueva que vi a la luz de esta linterna que se había caído y encendido accidentalmente. Giré la espalda hacia la puerta cerrada, coloqué mi cuerpo contra la pared y dentro de un hueco que formé con mi cuerpo para que se filtre la luz, coloco la linterna. Cierro los ojos para evitar que se dañen por la luz y enciendo nuevamente la linterna. De repente se me vino la frase de no vayas hacia la luz. Pero bueno, hay a veces que es bueno ir hacia la luz. En este caso es bueno. Y se hizo la luz, Jan. Así ya se evita que se nos vuelva loco. Una bombilla en miniatura brilla tenuamente por una lente cóncava. Sin embargo, incluso con esa luz, mis ojos duelen. Puedo ver en cualquier momento cualquier cosa. Bien, el interruptor tampoco está roto. Afortunadamente, la lente no se rompió a pesar de que se me cayó. Parece que hay suficientes baterías. El haz de luz de una linterna de color naranja que se dejó sin vender en el puesto hasta después del mediodía ilumina el suelo de esta cueva. Esta es una pequeña luz. Sin embargo, esta luz hizo que mi cabeza, que estaba a punto de enloquecer, estuviera más lúcida y relajada que el uso de cualquier droga. Gracias a la acumulación de la luz, las moscas que habían estado atacándome con un dolor punzante se alejaron. Miro vagamente la pared que emerge en el haz de luz y la bolsa para cadáveres sobre la camilla. Mientras ilumino todo el lugar con la luz, busco. Lo encontré. Lo siento. Él ahí está. Abuelo. La bolsa de cadáveres del abuelo Simón rodó al suelo y se cayó. Tal vez porque la camilla, el pedestal y los casilleros ya estaban llenos. Había otras bolsas para cadáveres en el suelo también. Miro la bolsa del abuelo Pular, especialmente pequeña. Ay, cabrón, esto se puso solo, yo no lo hice. Brujería, brujería. ¿Qué pido? ¿De dónde iba? Hasta me desconcentré. Ah, ok, miro la bolsa del abuelo especialmente pequeña y me agacho. Debido a que la bolsa que no estaba atada bien, se puede ver el rostro del abuelo con una herida y manchas negras de su sangre. Mi socio comercial y mi salvador. Abuelo, lo siento mucho. Fue gracias al abuelo Simón que estaba vivo. No puedo volverme loco. Yo todavía puedo ser el Giancarlo de siempre. Todo lo que el abuelo hizo por mí es un legado para mí. Así se habla, Gian, así se habla. De la parte superior de la camilla que tenía en la mano, agarré una bolsa que contenía un cadáver que nadie más conocía y la dejé caer en el piso de concreto para hacer espacio. Luego levanté el cuerpo del anciano en la bolsa. Mierda. Aunque es un pequeño anciano, pesa mucho. Arrastré la bolsa del cadáver del abuelo en la camilla y la puse encima. Las correas de la bolsa están entrelazadas. No puedo cerrarla. Lo siento. Las moscas están locas por ti, abuelo. Un momento más y podrás salir de aquí.
Yo supongo que dijo eso porque se supone que a medianoche van a venir a recoger cadáveres, ¿no? Supongo. Arrastro una bolsa sin cerrar y trato de ocultar, aunque sea el rostro del abuelo. Tiro de la bolsa como un sobre rasgado. Frente a mis ojos, dentro de la luz de la linterna, algo brilla. Al principio no sabía qué era. En la luz oscura, algo sucio y negro brilló. Eso era... Alrededor del costado del abuelo, ese algo estaba profundamente atascado. Se trataba de una botella de refresco de Coca-Cola rota. Era la misma que mató al abuelo y se reflejó en mis ojos. El objeto inorgánico manchado de sangre estaba hundido profundamente en las profundidades de mi mente, haciendo que recordara la escena de ese momento. Y entonces una furia incontrolable surgió. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Maldita sea! Repentinamente apago la linterna. Quizás alguien pueda darse cuenta de la luz saliendo de este campamento de cadáveres. Además, no puedo quedarme sin pilas. Me quedo nuevamente rodeado por la oscuridad. Mierda, en un lugar como este. No puedo evitar apretar mis propios dientes. Incluso puedo escuchar el sonido que hago al hacer esto. El terrible miedo que sentía antes y que gradualmente había desaparecido está regresando. Una profunda ira y odio por ello surgen. El lúgubre color horroroso surge gradualmente, como aceite y sangre sangrando colores negros y rojos. En algún lugar de mi mente se está teñiendo de negro. No, Jan, ya te estabas tranquilizando. Jan, regresa, por favor. No es el momento. ¡A la mierda todo esto! ¡Yo todavía sigo vivo! Mi compañero fue asesinado y yo no pude hacer nada. Fue pateado por un hijo de puta y tirado como basura. Y perdí una ficha importante por la cual aposté mi vida. El plan de fuga falló. Ese túnel también fue descubierto y yo estoy atascado aquí. Ya no tengo tiempo ni oportunidades. El plan que creé para la organización, para la Cosa Nostra, todo lo que hice pensando en el CR5 y cómo poder escapar junto con los capitanes para regresar a salvo a Deivan, fue un fracaso. Fallé. ¡Maldita sea! ¡Joder! Me moví. Literalmente, me moví. Oregua, uguita. Y hasta aquí le dejamos, Hashorritas. Por un momento pensé que estábamos perdiendo a nuestro querido Jan, pero gracias a la linterna que se le cayó y se encendió accidentalmente, vimos la luz, literalmente hablando. Y ahora, pues, ¿qué le va a quedar hacer a Jan? Tendrá que buscar la forma de salir de aquí sin levantar sospechas. Y supongo que a partir de aquí es donde ya buscará otra forma de escapar. Y pues bueno, ya veremos qué pasa más adelante. Solo les recuerdo que prepárense porque se viene lo duro, lo fuerte. Ya era hora, ¿no? Porque nos tardamos bastante en esta sección de la prisión. Pensar que ya estamos a medio, bueno, un poco menos, no, un poco más de medio camino para pasar a Rodwell, la siguiente parte. Pero bueno, me despido. No sin antes nuevamente pasarlas a invitar a pasarse por mi blog en las secciones de las traducciones, que estoy un poco más adelantada que los gameplays de todos los juegos que traduzco. También ahí mismo pueden encontrar los gameplays que subo a YouTube para descargarlos.
El podcast, por si no pueden escucharme en vivo todos los domingos de 7 a 9 de la noche, hora México, en Radio Tacos Dream. Y también por mi sección de donaciones, si quisieran apoyarme monetariamente, con lo que sea. Ya saben, no es obligatorio. Y eso ya sería todo, cachorritas. Ahora sí me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!